Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor. Cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli. Un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Un saludo en nombre de todos los operadores, productores, locutores, todos los que hacemos vida en Radio Natividad, los servidores de capilla, ¿sí? También en nombre de todos, de verdad, con mucho cariño, les saludamos. Y por acá también les saluda Johan Parilli. Gracias por estar en sintonía siempre de Radio Natividad. Y saben que gracias también por compartir con otras personas la invitación a escuchar Radio Natividad. Porque eso también es una forma de evangelizar. Si ustedes le hablan a un amigo, a su familia, lo ponen en su estado, si la gente se va a enterar, oye, existe una emisora de radio católica, no la había escuchado nunca, a ver qué dial es. Entonces buscan 101.7. Ah, fabuloso. Y así pueden ustedes también contribuir con la evangelización. Tan sencillo como eso. Pueden compartir una de las tantas imágenes de Radio Natividad que están en Instagram, en el Twitter, en el Facebook, en fin, sobran imágenes que ustedes pueden escoger para compartir en sus estados. Háganlo, es una forma, insisto, de evangelizar. Bueno, vamos ahora con la jaculatoria de hoy, que dice: tú, Señor, eres bueno y clemente. Nos disponemos para orar, para decirle al Señor: Señor, aquí estamos, unidos nuevamente en oración a través de este medio maravilloso que nos has brindado aquí en la diócesis de San Cristóbal, que es Radio Natividad, que nos permite desde cualquier rinconcito tener un momento para que nos unamos en oración y le digamos al Señor hoy con la jaculatoria: tú, Señor, eres bueno y clemente. 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 Señor, Señor, eres maravilloso. Reconozca la acción de Papá Dios en su vida. Vamos a reconocer todo, porque es que todo lo tenemos de Él. No hay nada que no venga de su voluntad. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas, una obra maravillosa del Señor, el latir de nuestros corazones, el respirar, el dormir, el trabajar, el estudiar, el jugar, el cantar, el soñar. Eres bueno, Señor, muy bueno y muy clemente con cada uno de nosotros también, Señor. Muchas ocasiones nos alejamos de ti y te ofendemos. Por eso hoy, Señor, reconocemos tu majestad y te decimos con el salmista: tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres
bueno y clemente. Eres bueno y clemente. Bendito y alabado sea, Señor, por estos momentos de oración que nos regalas. Vamos, hermanos, a escuchar música aquí de la estación de radio y volvemos en unos momentos con el segundo segmento del programa, Un Canto Nuevo para el Señor. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. Están en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. El número de contacto es el 0412-667-9976. Y en nuestra sección Cantemos con la Vida, de esta edición número 24 de la segunda temporada de Un Canto Nuevo para el Señor, pues vamos a tomar el enfoque que la Palabra de Dios nos invita, por supuesto, a reflexionar, a asumir, para poder vivir conforme a lo que el Señor también nos ha dejado en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. Fíjense que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, voy a leer los 5 primeros versículos, dice: En aquel tiempo los discípulos se llegaron a Jesús y le preguntaron, en conclusión, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces él llamó así a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjense qué bonito asumir este evangelio. En esta sección del programa, que ya ustedes saben, pues se llama Cantemos con la Vida y hace alusión a que en todo lo que manifestemos, nuestro testimonio de vida, pues vaya orientado precisamente a ser coherentes con la fe, profesando con los hechos, ¿sí? Evangelizando, dando testimonio con toda nuestra acción diaria. Y el evangelio de hoy, pues nos invita a ponernos de los dos lados, tanto aquel que está llamado, por supuesto, a vivir ese canto permanente de amor al que el Señor nos llama con las obras de misericordia, que es este norte, este hilo conductor que manejamos aquí en el programa, en esta sección. Pero también podemos evaluar el Evangelio, reflexionar sobre el Evangelio en torno a el otro actor, vamos a llamarlo de esa manera, de las obras de misericordia, porque por una parte está aquel que lleva la obra de misericordia a plenitud, porque pues la cumple a cabalidad según lo que conocemos de las obras, tanto corporales como espirituales, da de comer al hambriento, beber al sediento, etcétera, ¿sí? Ya ustedes conocen la lista. Pero por otra parte está la otra persona, que es la que recibe la obra de misericordia. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a comportarnos, entonces, según lo que nos dice aquí el Señor, para ser el mayor en el reino de los cielos. Porque fíjense que Él nos llama a ser como niños. Él nos dice, el que no se vuelva como niño no entrará en el reino de los cielos. Y nosotros cuando somos niños, recordemos un poco esos momentos que cada uno de nosotros vivió, en cuántas ocasiones nosotros precisamente con toda tranquilidad vemos momentos donde compartimos sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de prejuicio, con cualquier niño que llega a nosotros. Es muy común observar cómo los niños perfectamente se pueden integrar, a veces ni siquiera saben cómo se llaman, pero al rato están jugando y riendo de lo más felices y bueno, haciendo sus juegos imaginarios o cualquier otro tipo de actividad lúdica con total libertad, sin ninguna restricción, sin ningún, insisto, prejuicio. Nosotros a veces tenemos los prejuicios cuando vamos a hacer la obra de misericordia con aquel hermano que lo necesita, pero también hay que verlo desde el otro enfoque, porque el Señor nos está diciendo, y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y esto es otro llamado que el Señor nos está haciendo a todos para hacernos niños cuando estamos necesitados también en nuestra vida, en el caso puntual de las obras de misericordia, aunque esto es para aplicarlo durante todo nuestro existir, ¿no? Pero precisamente contextualizando a las obras de misericordia, bueno,
Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ha necesitado de un consejo, tal como lo necesita un niño. Ha necesitado de una enseñanza, tal como lo necesita un niño. Ha necesitado que lo consuelen, como en muchas ocasiones nos lo hicieron a nosotros de niños, o no se acuerdan, o no nos acordamos, mejor dicho, porque yo también como niño lo recuerdo del fulano besos sanadores de mamá, ¿sí? Nos damos el golpe, llegamos donde mamá, con aquel dolor, ¡ay, mamá, el dedo me duele! Y mamá decía, a ver, le daba uno el famoso beso sanador, o qué sé yo, un cariño en el lugar donde nos dimos el golpe, y uno ya... se sentía mucho más cómodo, ¿no? Así nos pasó a todos. Definitivamente todos hemos vivido ese momento. Y hoy día también, cuando estamos en esas situaciones, pues debemos hacernos como niños y decirle al Señor, Señor, por favor, sáname. Dame tu beso sanador, como lo hacía mi madre, mi madre terrenal que tú también me diste. Y al hacernos como niños, nosotros sabemos que vamos a poder tener a un Padre misericordioso al cual podemos pedirle consejo, al cual podemos decirle, Señor, enséñame, que esto no sé qué hacer en mi vida con esta situación, ¿sí? El Señor nos pondrá en el camino incluso, ¿por qué no? Personas que nos enseñan, libros que nos enseñan, homilías que nos enseñan, que nos instruyen. Es el Señor que nos está diciendo, hijo mío, como niño pequeño estás pidiendo ayuda, aquí te envío la ayuda. Así que si usted también está en ese momento difícil y requiere de una obra de misericordia, siente que está en este instante de pronto en una cama, enfermo o abandonado por una situación de privación de libertad, hable con el Señor y dígale, Señor, yo, tu hijo, te llamo y me pongo ante ti como niño. Hablar con la Virgencita, imagínese decirle, cúbreme con tu santísimo manto, llévame siempre hacia Jesús, Santísima Madre. O sea, sentir en ese momento ese encuentro con el Señor, asumiendo nuestro rol de hijos y sintiéndonos pequeñitos, tal cual como los niños, por supuesto nos puede ayudar a vivir. A ver, aquello que sentimos cuando niños y nos sentíamos, por ejemplo, teníamos hambre. ¿Qué hacíamos? Mamá, tengo hambre, ¿verdad? Eso lo hicimos todos. Mamá, tengo sed. Y uno iba con esa confianza porque sabía que mamá o papá, porque también pasa con papá, que sabíamos que confiadamente papá o mamá nos iba a dar de comer o nos iba a dar de beber, ¿cierto? ¿Cuántas veces, por ejemplo, no recordamos casos donde uno le decía a papá o a mamá, yo quiero que me compres ya unos zapatos nuevos porque estos me aprietan, ¿sí? Y ellos lo hacían. Bueno, usted tiene necesidades económicas. Bueno, hable con su padre que está en el cielo. Dígale, como un niño, siéntase como un niño pequeño, ¿sí? Y dígale, Señor, yo necesito esto, aquello y el otro. Y ya el Señor se encargará. Entonces fíjense que este evangelio muy bonito nos permite a nosotros cantar con la vida, cantar ese amor que debemos profesarle al Señor. Por una parte, como esos niños confiados en el amor de Dios, que siempre está allí cuando lo llamamos. Y por otra parte también, del otro bando, cuando nos corresponde, porque esto a veces hasta se turna, ¿no? Hay momentos en nuestra vida donde hemos necesitado la obra de misericordia y en otros momentos de nuestra vida hemos sido llamados a hacerle una obra de misericordia a un hermano. Entonces, en ese otro momento también tener esa actitud como los niños, donde sin ninguna distinción de ningún tipo, ningún prejuicio, íbamos, ¿verdad?, a ayudar a ese pequeño. Así lo haríamos. Si usted consigue un pequeño en la calle que está necesitado de una atención diversa, usted lo ve llorando, usted se va a parar. Si lo ve solo, le dice, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Si usted ve que está pidiéndole comida, seguro usted busca la manera de darle comida. Bueno, ese hermano o esa hermana puede tener 70, 80, 90 años de edad. Y si usted lo ve con los ojos del niño, usted también va con ese amor a acercarse, a atenderle, a tenderle la mano, ayudarle y poner en práctica las obras de misericordia y cantar con la vida, que es precisamente a lo que el Señor siempre nos llama, a amar, amar y amar todos los días de nuestra vida. Vamos con algo de música de acá, de la estación en Radio Natividad, y volvemos en unos momentos con su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. www.radionatividad.org
fundamusica.org, Fundación de Músicos Católicos, es el espacio, es la fundación que produce este programa, Un Canto Nuevo para el Señor. Pueden comunicarse con nosotros al 0412-667-9976. Recuerden, por cierto, nos han preguntado, por eso lo decimos, los programas de Un Canto Nuevo para el Señor están debidamente publicados en el canal de YouTube de Radio Natividad y también están publicados en la página ministeriodemusica.net de la Fundación de Músicos Católicos. Allí los pueden escuchar en algún otro momento, si así lo desean. Bueno, vamos ahora en nuestra siguiente sección, que se llama Para afinarnos en el tono perfecto de Dios, a reflexionar en torno a dos pasajes. Hoy el programa está orientado en función de este enfoque de ser como niños, ¿sí? Como niños para pedir el auxilio al Señor, como niños para reconocer que tenemos un Padre, confiar en Él, poner toda nuestra fe en Él, poner toda nuestra esperanza en Él, como lo hacemos siempre como niños, como lo hemos hecho con nuestros padres. Y precisamente para afinarnos en el tono perfecto de Dios, vamos a reflexionar en torno a una frase o una idea que viene en el libro La Imitación de Cristo. Este es el libro 2, capítulo 2, numeral 25, que dice: no pienses haber adelantado mucho si no te estimas el más pequeño de todos. No pienses haber adelantado mucho si no te estimas el más pequeño de todos. Y la segunda idea en torno a la cual vamos a reflexionar es de este pensamiento de José María Escrivá, que dice: ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños y rezar como rezan los niños. Estos dos pensamientos nos permiten a nosotros ajustar nuestra vida, ¿no? Por eso la sección se llama Para afinarnos, tal cual como uno templa una cuerda para que dé el tono perfecto, pues el Señor nos invita a nosotros también a ajustar nuestras cuerdas de nuestro corazón para dar los tonos perfectos que Él quiere para cada uno de nosotros, porque Él conoce muy bien nuestras realidades, nuestras debilidades. Y en este caso nos está invitando a que nos estimemos como el más pequeño de todos, que nos estime. ¿Y quiénes son los pequeños, no? Nos explica José María Escrivá, pues los que son como niños, ¿sí? Por supuesto, vamos otra vez a recordar el Evangelio de hoy. Pues el Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, vamos directo al versículo 3, donde dice: en verdad os digo, si no volviereis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y claro, en este otro pensamiento de José María Escrivá nos desglosa, nos explica mucho mejor qué es eso de ser pequeños. Por supuesto, muchos pueden haber pensado, bueno, hacernos pequeños es no ser soberbios, una característica importante, ¿no?, que tenemos que tener y que la encontramos, por supuesto, también en los niños. Encontramos que es también el ser pequeños es creer. Fíjense, nuestro papá o nuestra mamá nos puede decir cualquier cantidad de cosas cuando estamos en esas edades y nosotros le creemos. Lo que dice papá, lo que dice mamá es santa palabra. Por eso no hay que jugar incluso con eso cuando estamos con nuestros niños, ¿no? De engañarlos y hacerles algunas explicaciones o darles algunas explicaciones como para sacarnos del paso un poco un compromiso mayor en cuanto a una explicación. Hay que ir con la verdad y buscar, según la edad de cada niño, pues explicarles las cosas, pero sin mentirles, sin desfigurarles la verdad, porque ellos creen lo que nosotros les decimos. Amar como aman los niños. Los niños aman desinteresadamente, definitivamente. En cambio, los adultos, nosotros con el paso de los años vamos adquiriendo, perdónenme la expresión, pero ciertos resabios para amar. Como que ciertos protocolos, ciertas pautas, ciertas normas limitan, encajonan, atan la acción de amar con plenitud. Ese amor ágape, que es el amor que Dios quiere que nosotros desarrollemos en el día a día. Y en este caso, volvernos pequeños, hacernos como niños, pues nos invita también a amar como ellos aman. Fíjense qué cosa tan bonita, y creo que todos lo hemos vivido.
De repente vemos par de niños jugando, uno por X o Y circunstancia va a golpear al otro niño, le hace algo, qué sé yo. Bueno, sí, lloró, se molestó, va y lo acusa con la mamá, qué sé yo. Pero es muy seguro que al rato están otra vez jugando como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque ese amor los lleva, ese amor sincero, ese actuar sincero, el ser como niños, los lleva a perdonar. Cosa que a nosotros nos cuesta mucho, porque a veces empezamos, ¿no?, a darle vueltas al por qué me lo dijo, por qué me lo hizo, eso me dolió mucho, que no sé qué tal. Y entonces se nos olvida el ser pequeños, el olvidar, el amar, el ver que nuestro prójimo también tiene debilidades como la tengo yo. Entonces es ponernos también en los zapatos del otro, ¿no?, y considerar pues todas estas cosas que a cada uno de nosotros nos pasan. Fíjense que también dice abandonarse como se abandonan los niños. Eso es ser pequeño, abandonarse como se abandonan los niños. Por eso hace rato en la sección de Cantemos con la Vida hablamos para aquellas personas que tienen la necesidad de la obra de misericordia, que definitivamente se abandonen al Señor. A lo mejor están pasando más de una calamidad porque no han puesto su vida ante el Señor y le han dicho: Señor, me abandono completamente porque tú conoces mi situación de salud, mi situación económica, mi situación familiar, laboral, personal. Dígale al Señor que lo necesita y que se quiere abandonar como su hijo pequeñito en sus brazos para que Él lo cargue y le dé precisamente lo mejor, lo que más a usted le conviene, lo que Él quiere para usted. En definitiva, que se haga la voluntad de Dios en su vida. Eso también es importante que lo hagamos. Y por último, importantísimo, rezar como rezan los niños. Es cierto, por ahí hay una canción y habla precisamente de que niños, pues bueno, rezábamos con mucho fervor. Y a medida que van pasando los años, a veces uno se va olvidando del Señor, se va olvidando de ese amor con el que rezábamos, con el que cantábamos. Sí, aparecen una cantidad de cosas que nos separan, nos van, no sé, apagando la devoción o distrayendo de la verdadera oración. Entonces, vamos también a decirle al Señor cada vez que vayamos a orar por el prójimo, que también es una obra de misericordia, y por cada una de nuestras intenciones, vamos a tener en cuenta ese rezo como es el rezo de los niños. Los niños se emocionan, por ejemplo, cuando uno les da un regalo. Le brincan al cuello a uno y le dicen: gracias papá, qué bueno, me encantó el regalo, ¿cierto? Bueno, cada vez que usted se levante en la mañana, ore al Señor como un niño lo haría cuando recibe un regalo y dígale: gracias Señor por este día nuevo que me regalas. Brínquele al cuello, digámoslo así, ¿no? Y de feliz, abrace al Señor en su corazón, dando gracias por un nuevo día, dando gracias porque tiene trabajo, dando gracias por ese alimento que se está llevando a la boca, dando gracias por su familia. Hágalo, hagámoslo. Esa es la invitación, que vivamos nuestra vida en plenitud como niños. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor y esto pues fue la reflexión que hoy compartimos para que cada uno de nosotros la medite en su corazón y vaya afinando cada día más su vida en el tono perfecto que Dios quiere para cada uno. 0412-667-9976, el número del programa. Volvemos en instantes. Solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín. 0412-667-9976. Bueno, nuestros últimos dos segmentos siempre están dedicados a la música litúrgica. Y hoy vamos también a darles un enfoque con toda la temática que traemos referente a hacernos como niños. Pero fíjense qué importante también. Esto lo podemos vivir en el coro, ¿ok? Es muy importante tenerlo presente. Y los que han tenido coros de niños saben que es de verdad muy divertido, además de que es muy enriquecedor el poder convivir en esos momentos de oración y de canto con los niños. Bendito sea Dios, en mi caso personal tengo la dicha de poder compartir con, desde hace ya muchos años, con distintos niños que han pasado por la parroquia en el coro infantil, ¿no? Y es muy bonito observar cómo ellos se comportan, la devoción de cada uno de ellos. Incluso hemos tenido la posibilidad de participar en programas de radio
Y a mí me sorprende mucho cuando hemos ido a las emisoras de radio, porque a ellos los entrevistan los locutores de emisoras comerciales. Hemos ido a otras emisoras amigas de aquí de la ciudad. Y qué bonito cómo ellos se expresan al momento que les preguntan por qué le cantan a Papá Dios, qué es lo que más le gusta de la Eucaristía. Y ellos lo expresan de una manera tan libre y tan fácil que yo me he sorprendido en muchas situaciones, ¿no? Cuando los he escuchado a ellos hablar del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la emoción que sienten cuando comulgan, esa alegría de saber que le van a cantar al Señor. Es más, lo hemos vivido porque en más de una situación hemos visto como esos niños cuando llegan al ensayo vienen con aquella felicidad. Es más, algunos papás hasta me hacen los comentarios, está súper contento con su coro infantil. Es más, ha llegado visita a la casa y sacan las canciones que cantan aquí en la iglesia y se paran aquí enfrente en la casa, frente a la visita, en el recibo de la casa, y se ponen a cantar las canciones que cantan en la iglesia. Y utilizan expresiones muy, muy bonitas. Eso es dejar que los niños vayan al Señor. Hay que reflexionar en torno a esto. ¿Cómo estamos viviendo nosotros eso de permitir que los niños vayan al Señor? ¿Sí? ¿Le estamos permitiendo a los niños que canten para Dios? ¿Estamos formando a los niños para que sean también cantores para el Señor? ¿Estamos invitando a los niños a participar en la Sagrada Eucaristía? ¿Estamos haciendo misas para niños? Que eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Eso dentro del magisterio de la Iglesia existen pautas, existen directrices para poder hacer la misa con niños. Entonces, todo esto debemos empezar como que también a reflexionarlo como músicos católicos y decir, hey, ¿qué estoy haciendo yo aquí en mi parroquia para mantener el coro infantil o propiciar la creación de un coro infantil? Hay muchas cositas que quiero destacar por acá, pero bueno, vamos a escuchar algo de música y retornamos en breve para dar algunas ideas en torno a esto de permitir que los niños le canten al Señor. Vamos a llamarlo incluso así en este momento que estamos en la sección de música litúrgica. 0412-667-9976 es el número telefónico del programa Un Canto Nuevo para el Señor. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor y en la sección de música litúrgica estamos precisamente reflexionando en torno a aquellas palabras del Señor: dejad que los niños vengan a mí. Que nosotros, contextualizando nuestra labor como músicos, podríamos decir, dejad que los niños, ¿sí?, canten para Él. Hemos visto a lo largo de nuestras vidas como músicos católicos muchos coros infantiles, por supuesto, pero la gran pregunta es ¿en nuestra parroquia hoy día hay coros infantiles? Si la respuesta es sí, bendito sea Dios. Si la respuesta es no, pues, ¿qué estamos esperando para crearlo? Es necesario que las parroquias tengan coros infantiles. Por otra parte, también como músicos de Papá Dios, como fieles, ojo que esto no van ahora nada más para los músicos, como fieles, sí debemos preguntarnos qué estamos haciendo para que los niños también participen en la Sagrada Eucaristía, tanto como músicos como en alguna de las otras actividades. Y aquí vamos metidos toda la iglesia, ¿no? Todos somos el cuerpo de Cristo, todos somos iglesia. Y estamos hablando, por supuesto, de los fieles en todos, ¿verdad? Los que son músicos, los que son catequistas, los que son servidores de alguna de las otras actividades que se hacen en la parroquia. Por los sacerdotes, por supuesto, las religiosas. ¿Qué estamos haciendo para que los niños vayan y se acerquen a Papá Dios? Además de lo que se hace con la catequesis, preguntarnos qué otras alternativas estamos propiciando, estamos creando. Pero atentos, porque también podemos nosotros estar de alguna u otra manera imposibilitando o dificultando también la participación de los niños. En algunas ocasiones hemos podido ver que quizás a algunos hermanos no les gusta que haya niños en los coros, vamos a poner el caso de los coros, o critican ciertas actividades de los niños, les hablan de forma muy ruda,
Esas cositas las hemos vivido, ¿sí? Y fíjense que los mismos discípulos, el Señor los tuvo que corregir. Y les tuvo que decir, dejad que los niños vengan a mí. Sí, porque quizás nuestras formas de hablarle a los niños no sea la más adecuada, de tratarlos. Hay que hacernos como niños. Hay que, en ese sentido, tratarlos como contemporáneos. Ojo, teniendo presentes que el Señor nos pide que seamos también como niños. Y entender cómo éramos también nosotros como niños. Entonces, hay situaciones que uno no puede, por supuesto, en el caso de los niños, ponerse tan estricto para que ellos terminen es como que ahuyentados de la parroquia, porque wow, la semana pasada el señor tal me regañó o me dijo esto muy feo. No, uno puede enseñar con el amor, con el cariño, con el ejemplo, ¿sí? Sin ponernos regañones, porque obviamente si no, no van a querer regresar los niños, es normal. Eso le pasaría a cualquiera, y no lo digo nada más por la iglesia. Usted puede hacer las pruebas, pone a su hijo en una escuela de pintura, en una escuela de fútbol, y llega alguien a regañarlo, a hacerlo sentir mal, pues ese niño no volverá a la escuela de pintura ni a la escuela de fútbol. Entonces, hay que también pensar en ese sentido, ¿no? Por una parte, ya lo decíamos, ¿qué estamos haciendo nosotros para mantener los coros infantiles o para crearlos? Cosa que también se puede hacer a partir de la misma formación musical, litúrgica, para niños, dar las clases para los niños. Pero también para todos los fieles la invitación a que facilitemos la participación de los niños. Vamos a pensar, reflexionemos en eso. Dejad que los niños vengan a mí, nos dice el Señor. Cada uno de nosotros nos llevamos la pregunta para nuestro día a día, ¿no? En la convivencia parroquial. ¿Estamos dejando que los niños vayan a Él? ¿Estamos dejando que los niños canten para Él? Pensemos en ello. Y que el Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros. Nos despedimos en el programa de hoy. Un gran saludo en nombre de todo el equipo y en mi nombre, Johan Parilli. Los invitamos para una próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Llegamos al final y queremos invitarlos a escuchar la próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor. Que Dios Todopoderoso pueda oír el canto y la música de sus corazones cada día. Hasta una próxima oportunidad.